Alexa, ¿cómo estás? Ayer vimos que andabas presentando tu disco sencillo todo. Sí, ayer fue ya el lanzamiento, la presentación, estuvo padrísimo, la pasamos increíble, estoy muy feliz de que ya por fin di este paso en mi carrera y pues de aquí para adelante. Claro, oye, vimos que además estabas acompañada de tu mami, que creo que en ningún momento se despega de ti y representa esto bonito, que tienen esta cercanía. De Gloria es una de las personas que más te apoya. Sí, no, mi madrina la amo con todo mi ser. La verdad no puedo pedir más. O sea, mi madrina, un ejemplo a seguir. Desde chiquitita yo la veía en sus conciertos y la veía para. Siempre la he visto para arriba y siempre la voy a ver para arriba porque la admiro muchísimo, muchísimo y la quiero. Y tenerla a mi lado en este momento y más en esta carrera es increíble porque ella está. Y ha trabajado desde chiquita en esto, entonces nadie mejor que ella para aconsejarme y para decirme qué hacer. No. Oye, por último, ¿qué? ¿Cómo te preparas para el hate? Porque muchos cantantes llegan hasta terminar en terapia por estas cosas. Sí, la verdad, yo siempre he sido una persona y siempre he dicho que no me importa lo que diga la gente, pero creo que no lo puedes decir, pero no lo asimilas hasta que lo vives a cierta magnitud, ¿no? Es como cuando una amiga o un conocido habla mal de ti, pues no me importa lo que opine, ¿no? Pero si ya es mucha gente que te está tirando hate, así la verdad es algo que nunca he vivido, pero pues me voy a preparar para eso. Oye, ¿ya se puso sobre la mesa una posible colaboración con Gloria? Se ha platicado de comidas familiares y así, pero no se ha hecho nada, no, todavía no tenemos nada seguro, pero híjole, a mí me encantaría, sería padrísimo. Felicidades, muchas gracias. Gracias.